¿Qué rollo, meninas hermosos? Vamos aquí con Cheve, hermano. ¡Salud! Hoy hablaremos sobre la película la de Pelé, el nacimiento de la leyenda de nuestro futbolista Pelé. Está dirigida por Jeff Zimbalist y su hermano Michael Zimbalist. Está protagonizada por Kevin De Paula, Vincent D'Onofrio y ¡Viva México! ¿Por qué no? Diego Boneta, Leonardo Lima Carvalho y Felipe Simas. Esta película se trata de una biopic, o sea, CLC. Esta película nos habla de la vida de Pelé, de cuando estaba chiquito hasta cuando ya es Pelé, cuando gana el mundial. Y por eso vamos a hablar un poco diferente. Si vamos a hablar de lo chingón, también vamos a hablar de lo pinche, porque va de la mano. A lo que me refiero es que empieza como una película B, como una serie B, así con actuaciones medias pinches, o sea, medianas, como que no saben actuar. Agarraron a unos actores medianos, no tan conocidos, y aparte no son tan conocidos. Empieza con esta escena de que cuando fue el maracanazo en ese tiempo que perdió Brasil el mundial contra Uruguay. También sabemos el nacimiento de Pelé, cuando está chiquito, va creciendo, cómo juega fútbol. Tuvo una vida pobre, no tuvo muchos recursos, entonces sí tiene estas dificultades para jugar fútbol, no como la gente rica que tiene calles inventadas o muchas oportunidades, ¿no? Aquí jugaban una pelota súper pobre, súper chafa. Aquí jugaban entre las calles, entre los carros, entre las personas. Siendo como una película rosa, ¿no? No lo vemos a este muchacho crecer sufriendo. O sea, sí, bueno, sí, lo vemos sufrir, lo que es pobre, tiene dificultades para llegar a su objetivo, a su sueño de ser jugador de fútbol, porque le dijo a su papá que yo voy a ganar el mundial por ti. Y aquí lo vemos, sí, lo vemos sufrir, pero no lo vemos como que caerse, desmoronarse, sufrir, llorar en el piso, de que patalear, no, no, es como que lo vemos sufrir como 2-3 veces, pero luego lo soluciona, entonces como que, ok, está bien por ti. Pero así como en otras películas de biopics, de que para que un personaje crezca, tiene que llegar a tocar fondo. Se siente como una película de Disney, esta película de Disney, dramas de live action de personas normales, reales. No todo es malo, pero tampoco no todo es bonito, pero al final lo solucionan con algo. Aquí también sabemos el final de la película, porque se acaba con el mundial donde juega Pelé. Su primer mundial, es el jugador más joven. Y si lo buscas en Google, sabemos el final de la película, pero si lloras en el último, porque tiene este, como que este dramatismo, por así decirlo, este cargo de sentimiento, porque al último sí se soluciona todo, de que lloras con la familia. Esa relación del papá con Pelé sí es muy fuerte, sí tiene como que esta relación muy cercana. Me ayudó a entrenar con unos mangos, está muy chida esa parte. Y sí, como que tiras esta lagrimita, así como, ay, quiero que me apoyen, no sé, que me digan de que estoy orgulloso de ti. La película está bien, o sea, no estoy criticando que sea mala, nada más estoy con ese detallito. Que sea muy rosa. Como ya les dije, 3-4 escenas que sí tienen que estas caídas, pero luego se levanta. Sientes como que le fue bien en su vida, aunque no lo vemos que le fue bien, porque fue una persona con una familia que vivió en una sociedad muy pobre. Lo vemos en la pantalla que no le fue muy bien, que batalló, porque su mamá le dio trabas, le dijo que no, que primero la escuela, la educación, que el fútbol era como que algo de vándalos, algo así más o menos, ¿no? Esta película biopics iba a entrar en su favor, que es de los biopics. Es por eso que vamos al ranking con Cheve en mano. Estoy entre 3 cheves y media y 4. No hay mucha diferencia. Le voy a dar 3 cheves y media, porque no le puedo dar 3 cheves y un cuarto, 3 cheves y media y un puto y no sé qué. No, 3 cheves y media. Ustedes saben otras películas de biopics muy buenas. Si les gustó el video, de manita arriba. Si no les gustó, manita abajo. ¿Qué piensan de Pelé, el nacimiento de la leyenda? Entren a la página de Facebook que se llama Con Cheve en Mano. Entren a mi canal en YouTube, Con Cheve en Mano también. Píquenle a la campanita que está al lado de suscribirse, para que sepan cuando subo videos. Y ya saben que la vida es mucho mejor con Cheve en Mano. ¡Salud! No puedo chingarme ninguna de estas, a nadie en esta película.